Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al último día del ciclo de seminario El Poder de la Persona. Mi nombre es Cristian y voy a presentar este seminario junto con mi compañera Maribel. Los dos formamos parte de la plataforma total de representantes de Plan de Consejo. Como sabéis, en estos días estamos presentando el libro de apoyo 2030. Ahora mismo me encuentro en mi entidad, incluso en Badajoz. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días a todas las personas que hoy estáis conectadas. Pues yo me encuentro en la Biblioteca Pública Municipal de Montijo, en Extremadura. Y quiero agradecerles por haber sido tan amables al dejarnos usar este espacio público y poder contar con los medios que tiene nuestra comunidad y hacer uso de ellos, como cualquier otro ciudadano y ciudadana. Bueno, pues empezamos. Queremos recordaros que esto es un seminario y no se os ve ni se os escucha. Si queréis participar, podéis escribir en el chat y presentaros. Este ciclo de seminarios comenzó el martes 4 de octubre. Y en estos días hemos hablado de personalización y vida en comunidad y de desinstitucionalización. Hoy en este ciclo hablaremos de toma de decisiones, participación y coliderazgo. También hemos conocido varias experiencias de diferentes personas sobre los temas hablados. También conoceremos experiencias contadas por las propias personas con discapacidad intelectual y del desarrollo sobre cómo es posible con los apoyos personalizados tomar decisiones, participar y coliderar en nuestras organizaciones y en la comunidad. Bien, pero antes de empezar con el tema de hoy, como sabéis, en esta semana hemos presentado el trabajo que hemos estado haciendo en la plataforma estatal de Plena Inclusión. Y hoy os queremos contar más cosas. La semana pasada estuvimos viendo las participaciones y reivindicaciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Os queremos contaros que, como sabéis, un objetivo muy importante es incidir o hacer fuerza en las administraciones públicas y políticas para cambiar las cosas. Tenemos que destacar que en julio Su Majestad la Reina nos recibió en la Casa Real. Le llevamos todas nuestras preocupaciones y le dijimos que las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo necesitamos participar en todos los ámbitos de la vida, como en entornos universitarios, en entornos laborales y en entornos inclusivos. Porque como el proyecto de inclusión dice, todas somos todas. Por eso a la reina le hablamos de las personas con más necesidades de apoyo, para que cuenten con apoyo personalizado para vivir en comunidad. Además, entre nuestros retos como plataforma están unirnos a otros movimientos sociales que también nos influyen como ciudadanos y ciudadanas y promover la participación en las organizaciones y en la sociedad, para llevar la voz de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo del movimiento asociativo Plena Inclusión. Bien, ahora vamos a ver un pequeño anuncio sobre la plataforma y después os dejo con mi compañera Maribel.
A ver, guapos, ¿vosotros sois Carlos y María? Claro, somos nosotros. María y Carlos. ¿Y vuestros padres cuándo llegan? Ah, que también vienen los padres. ¿Los suyos tardarán mucho? Bueno, vamos a ver el piso. Nadie me dijo que eran discapacitados. Así que queréis alquilar un piso. Que sepáis que vais a necesitar dos nóminas, un depósito de garantía por importe de 3 mensualidades que se os devolverá si a la finalización del contrato no hay desperfectos y un aval por si hubiera un impago. Imagino que algún adulto hará la gestión por vosotros y en este caso necesitará unos poderes. ¿Lo pilláis? Sí, lo hemos entendido perfectamente. Necesitamos un depósito. Un depósito de paciencia con usted. Y necesitamos el poder de las personas para poder luchar contra estas situaciones. En la Plataforma Estatal de Representantes de Plena Inclusión, escuchamos tus necesidades y denuncias y las llevamos a los políticos para que se cumplan nuestros derechos. Entra en nuestro grupo de Facebook o contacta con nosotros por correo electrónico. Únete al poder de las personas, porque juntas, las personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral, somos más fuertes. Pues ahora vamos a hablar del tema que hoy nos trae aquí. Para seguir avanzando en el ejercicio de nuestros derechos y poder disfrutar de la vida plena en comunidad, la sociedad tiene que contar con las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en los espacios donde se toman las decisiones que afectan a toda la ciudadanía. Es necesario que se conozcan nuestras ideas y nos escuchen para poder cambiar las cosas. Nuestra comunidad debe ser inclusiva y accesible. Hoy en este seminario vamos a hablar de liderazgo y de coliderazgo. El liderazgo es tener control sobre las decisiones y acompañar a un grupo de personas hacia una meta. Esto significa dirigir o estar en la cabeza de un grupo. Como por ejemplo, ser el líder de un partido político. El objetivo es poder llevar las ideas de un grupo de personas y defenderlas. Coliderar significa compartir con otras personas el liderazgo. En el movimiento asociativo de plena inclusión, hasta ahora eran las familias las que lideraban las organizaciones, pero eso está cambiando. Ahora colideran las propias personas con discapacidad y las familias. Coliderar es compartir el poder y la toma de decisiones. La semana pasada hablamos de los cambios que tenían que pasar en la sociedad para que podamos participar y vivir en ella de manera digna e inclusiva. Y para eso se necesita de la participación de todas las personas de la sociedad. Las personas con discapacidad y sus familias, los profesionales de las organizaciones y los profesionales de la administración pública deben trabajar juntos a la hora de pensar y planificar cómo deben ser los apoyos, ya que todas las personas pueden contribuir para mejorar la calidad de vida de las personas y de sus comunidades. Tenemos que unir las habilidades, los intereses, el conocimiento y la experiencia de vida de cada una de las personas para mejorar los servicios y los recursos comunitarios. Por tanto, no solo necesitamos organizaciones colideradas por personas con discapacidad y sus familias, necesitamos que nuestros entornos, nuestras comunidades y nuestros barrios cuenten con nosotros y nosotras desde el coliderazgo. Pues sí, Maribel, las personas con discapacidad intelectual y en desarrollo estamos preparadas para tomar decisiones conjuntamente en todo lo que afecta a nuestras vidas.
Yo me siento parte de mi barrio, si puedo participar en él y puedo tomar decisiones acerca de lo que nos afecta a todas las personas. Por ejemplo, puedo participar en la asociación de vecinos para tomar decisiones con la comunidad de vecinos. O puedo ser mi presidente de mi cofradía y participar en la toma de decisiones que afectan a todas las actividades que realizamos en la cofradía. Vamos a ver qué opina la calle sobre este tema. Simón, nuestro reportero, ha salido a preguntar en el barrio de Aluche. Adelante, Simón. Buenos días. Hoy hablamos sobre cómo apoyarnos en otras personas para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Nos gustaría conocer algunas situaciones de tu vida en la que hayas tomado decisiones con otras personas. ¿Cómo lo hiciste? Pues en mi caso podría decir las vacaciones con mis amigas. Las tomas de decisiones, la verdad que es un poco entre todas, a la que mejor se le debe buscar los planes, en la que se encarga de buscar las mejores ofertas. Y las demás, pues a lo mejor, si en el caso tenemos que buscar el coche, pues otra busca el coche. O sea que sabemos organizarnos muy bien. Pues en este caso, la que se me viene a la cabeza fue una que no salió bien. Que fue el intento que hicimos unos compañeros de estudios para montar una especie de un negocio. Fue un proceso difícil. A pesar de que nos llevamos bastante bien los tres, no salió bien después de muchos intentos por llegar a acuerdos, y sin embargo no sé por qué no lo conseguimos. La relación se mantuvo, pero aquello no salió. Así que no te sabría decir. Muchas gracias, devolvemos la conexión. Muchas gracias, Simón. No ha gustado mucho lo que han opinado en la calle. Para que el liderazgo sea real, necesitamos la colaboración entre las administraciones públicas, las organizaciones profesionales y las propias personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de su familia. La persona debemos tener los apoyos necesarios y las adaptaciones necesarias para la eliminación de los barreros en la participación y en la toma de decisiones. La relación entre los miembros de un grupo coliderado debe basarse en el respeto, donde hay confianza y oportunidades para aportar ideas desde una relación de igualdad. Es importante tratar las dificultades que surjan y aprender de todas las personas, la una de las otras. Adaptarnos a los tiempos y a los ritmos de la persona. Información accesible y suficiente para todas las personas. Y la posibilidad de que los procesos sean flexibles y se adapten a las necesidades de la persona con discapacidad intelectual y del desarrollo. Hoy contamos con cuatro historias sobre la toma de decisiones, colideradas y grupos de participación. Estas personas nos van a contar cómo han puesto en práctica todas estas cosas tan importantes sobre las que nos ha hablado Cristian. Carlos Fernández e Isabel Guirao nos presentarán la experiencia Una gestión estratégica participada y coliderada por todos los grupos de interés de A Toda Vela, Plena Inclusión Andalucía. Después, Luis Carrera e Isabel del Hoyo nos presentarán Iniciando el Camino Juntas de Autismo Cádiz, Plena Inclusión Andalucía. Mar Sobrado, Jorge Alonso y José Jiménez nos presentarán el proceso para la incorporación
de representantes con discapacidad intelectual y del desarrollo a la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid. Y por último, y no menos importante, Josefina Álvarez y María del Mar del Cano y Julia Moinos presenta Conocer el Foro de Plena Inclusión Castilla y León. Antes de empezar, recordaros que este seminario no se os ve y ni se os escucha. Y si os surge alguna pregunta, podéis escribirla donde pone preguntas y respuestas. Y al final de todas las participaciones haremos las preguntas a nuestros invitados e invitadas. Adelante la primera experiencia, Carlos e Isabel. Buenas, yo soy Carlos Fernández Ruano y soy vicepresidente de A Toda Vela y estoy en la Biblioteca Villa Espesa, que me han concedido en horas de trabajo. Me han concedido pues el tiempo que esté en la conferencia que tenemos. Y también está Isabel Guirado, que es la directora técnica de mi asociación. ¿Cuál es tu asociación? A Toda Vela. En A Toda Vela confían en las personas con discapacidad desde los 25 años. Creían en las personas con discapacidad. Y entonces, pues empecé a entablar una amistad con... Perdón, antes de eso. ¿Cómo se nota que confían en las personas con discapacidad? ¿Qué hace A Toda Vela para que demuestre que confiamos en vosotros? ¿Dónde participáis? ¿En qué foro? Pues participamos en Autogestores y en la Junta Directiva y también hemos hecho un plan estratégico que se llama Con Rumbo, y es lo que quiere las personas con discapacidad. ¿Cómo lo había hecho ese quinto plan estratégico, Carlos? Pues el plan estratégico lo hemos hecho como hemos estado en una pandemia muy fuerte, pues desde nuestras casas, con nuestro apoyo y haciendo los vídeos, pues nosotros mismos y preguntándole a la gente ahí con discapacidad dónde quieren vivir y con quién quieren vivir. ¿Cuántas personas habéis entrevistado? Pues hemos entrevistado a 100 personas con discapacidad o 130. Y además de las personas, ¿habéis preguntado a sus familias? A sus familias también. Y luego también hemos tenido seminarios con quién. Pues hemos tenido seminarios con
con voluntarios y gente de acompañantes de apoyo. Y con gente de la comunidad. Y con gente de la comunidad. Muy bien. Cuenta cómo está ahí la Junta Directiva. ¿Cómo sucede el que llegue ahí a la Junta Directiva desde hace 20 años, ¿no?, que estamos participando? ¿Qué hacéis? Pues tenemos voz y voto en la Junta Directiva y la selección que hacemos para la Junta Directiva es ser mayor de 18 años y estar, llevar un año en la junta, no, en la asociación. Y esa selección se hace, pues, se le dice a la gente que son los autogestores y dice, pues venga, vamos a hacer la selección de que hay que cambiar la gente que hay de la junta directiva, pues 5 días dicen de que hay que cambiar a la gente que van a salir de la junta para la junta. Y entonces entre las personas con discapacidad votan, y también antes de eso se hace una reunión, una asamblea y se presenta, por ejemplo, se presenta fulanico de tal, se presenta para la junta directiva y Marianico el de los palotes, pues también se presenta. Y entonces, pues, se recuentan los votos y se cogen, ya salen adjudicados las personas para pertenecer a la junta directiva. Y además, yo hablo de yo en voz propia, porque yo me siento perteneciendo a la junta directiva de A Toda Vela, muy orgulloso de pertenecer a esta asociación, porque desde el primer día estaban confiando en las personas con discapacidad. ¿Quieres hacer alguna reivindicación? Y ahora quiero reivindicar que plena inclusión no sería un organismo como es sin las personas con discapacidad. Y entonces lo que queremos
es que nos deis más apoyo para las personas con más necesidades de apoyo para tratarles como se merecen. O sea, que tú reivindicas que haya personas con discapacidad tomando decisiones. Claro. Sí, ¿no? O sea, esa sí. Es... Oye, ¿qué han pedido en el quinto plan estratégico a las personas con discapacidad? ¿Qué habéis pedido para el futuro? Pues lo que las personas con discapacidad hemos pedido es vivir en nuestras casas con quién vivir y dónde vivir. Y también que no lo que han dicho mucha gente que no quiere vivir en residencia. ¿Dónde queréis trabajar? Y queremos trabajar, pues yo estoy trabajando en la Biblioteca Francisco Villaspesa de Almería. Y tú, Maribel, ¿te gustaría trabajar en la biblioteca de Montijo, supuestamente? O lo mismo trabaja ya. O lo mismo trabaja. ¿Qué más han pedido? Vamos terminando. ¿Qué más cosas nos han pedido? Pues piso, ocio. Y ocio y tener amigos. Tener más amigos y ocio. Vale. Cambiar la imagen. Y cambiar la imagen de... a la hora de la sociedad, como el vídeo que hemos visto, que me he partido de risa, de los dos personas con discapacidad que querían alquilar un piso. Y la del piso decía, ¿habéis enterado? Y dice, sí, pero es que lo que tenéis que aprender... Que desactivar e iniciar vídeo. Y muchas gracias por haberme escuchado. Hola. Y hasta otra. Muchas gracias, Carlos e Isabel. Ha sido muy interesante conocer esta experiencia, ya que sois una organización que dais ejemplo en el coliderazgo desde hace años. Y ahora damos paso a la siguiente experiencia. Luis e Isabel, adelante, compañeros. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar con nuestra experiencia. Un momentito. Nuestra experiencia se llama Iniciando el Camino Juntas. Soy Luis Carrera, una persona con TEA. Para los que no lo sepáis, una persona con TEA es una persona con trastorno del espectro del autismo. Trabajo en Autismo Cádiz en comunicación y accesibilidad cognitiva. Soy vicepresidente de Autismo Cádiz y os voy a contar mi experiencia.
Me acompaña aquí mi compañera Isabel del Hoyo, que trabaja para Autismo Cádiz. Me ha ayudado a hacer el resumen de las acciones que ha hecho mi entidad para que nosotros, las personas con autismo, podamos tener un papel activo en la entidad. Bueno, nuestra entidad, la Asociación de Autismo Cádiz, fue constituida en 1980. Cuenta con 12 personas en la Junta Directiva, unos 87 colaboradores, 145 profesionales, 65 voluntarios, más de 278 familias y 344 personas con TEA. ¿Vale? Sobre mi recorrido a lo largo de este tiempo, en 2012 me diagnosticaron Asperger. En 2015 entré a formar parte de Autismo Cádiz. Y en 2017 comencé a trabajar en Autismo Cádiz. Sobre el liderazgo de Autismo Cádiz, hay tres personas que quería destacar. Sin su determinación no hubiera sido posible. Una es Isabel, una organización que hizo que fuera una organización participativa y escuchando a todos. A Pepe, que hizo el cambio de los estatutos que permite que seamos socios directos. Y Maika, que hace real nuestra participación. Luego, el papel del grupo de autogestores. En 2001 se pone en marcha el grupo de autogestores, grupo pionero en TEA en Andalucía. Se convierte en grupo de referencia para la asociación, con los tres planes estratégicos de la asociación, cómo deben ser las viviendas de Autismo Cádiz o cómo nos gustaría envejecer. El papel del grupo de autogestores es representar a la asociación en grupos, perdón, en actos públicos o en las redes sociales. Luego, un hecho histórico en nuestra entidad, que fue que el cambio de los estatutos. Autismo Cádiz modifica en 2020 su estatuto para que nosotros, las personas con TEA, pudiéramos ser socias y socios directos. Y con ello también que pudiéramos, quien quisiera, pues ser miembro de la Junta Directiva. Mi entrada en el grupo de autogestores. Entro en el grupo en el año 2018. En consenso se establecieron unas normas. Elegimos a los representantes del grupo. Tuve la suerte de ser elegido líder del grupo en 2019. Y luego, en octubre de 2020, decidí dar un paso más allá. Decidí presentarme a la Junta Directiva de mi entidad. Fui elegido y nombrado vicepresidente primero de Autismo Cádiz. Ahí comenzó el gran paso. Mis apoyos para tomar decisiones. Cuento con los apoyos de la Junta Directiva y mis facilitadoras. Pregunto todo lo que necesito. Tengo una actitud activa y siempre abierta al aprendizaje. Otros apoyos fundamentales. Cuento con todo tipo de apoyos, tanto de compañeras que me prestan su ayuda, como de material para llevar a cabo mis funciones, como utilización de un lenguaje sencillo, manual de lectura fácil, organización de agendas y planificación de tareas. Pero sobre todo, el servicio de accesibilidad cognitiva cada día accesible. Mi compromiso es estar en la Junta Directiva y mostrar cómo se ve el mundo desde una persona con TEA. Y demostrar que nosotros y nosotras podemos ejercer la defensa de nuestros derechos. Ser vicepresidente me ha dado la oportunidad de representar a mi entidad y a mi colectivo en los ámbitos políticos, sociales, culturales, etc. Poder demostrar que somos personas con pleno derecho y que no se nos debe infantilizar, menospreciar ni ignorar. Somos personas con necesidades
que deben ser tenidas en cuenta. Ser vicepresidente está dando sentido a mi vida. Me hace realizarme como persona. Desde que estoy en la junta directiva me siento más útil, más orgulloso de mí mismo y me veo más capaz de afrontar los retos que aparecen en mi día a día. Y me ha hecho tener cambios muy profundos en mi autoestima. Pues nada, muchas gracias y cualquier pregunta luego, pues estamos para ello, ¿vale? Vale, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Luis y a Isabel por contarnos esta experiencia en la que una vez más se dan oportunidades reales de aportar y tomar decisiones conjuntas. A continuación vamos a dar paso a la siguiente experiencia. Nos lo cuenta Mar, Jorge y José. Adelante. Hola, buenos días. Voy a compartiros una presentación y voy a introduciros brevemente de lo que vamos a hablar, que para que los protagonistas un poco sean quien los cuente. A ver, un momentito que comparto. Vale, aquí estamos. Bueno, pues contado brevemente o introducido brevemente, nosotros lo que os vamos a contar hoy es el proceso que hemos llevado a cabo en Plena Inclusión Madrid para que dos personas con discapacidad, que son Focus y Mar, se incorporen a la Junta Directiva. Es un proceso que os van a contar ellos y que hemos hecho durante el último año. O sea, simplemente lo que yo os quería introducir es que este no es una cuestión suelta, sino que ha habido un trabajo previo que en todo el movimiento asociativo de Madrid empezamos a realizar en 2014 para incorporar a las personas con discapacidad en los espacios de toma de decisiones. Y durante ese tiempo, pues como veis, ha habido muchas entidades que han comenzado a tener grupos de representantes en las propias entidades. Aquí veis un poco unas fotos de todos los representantes que hay en la Comunidad de Madrid repartidos por el territorio. Y este proceso de incorporación de representantes ha acabado un poco con la incorporación con la creación de un comité autonómico de representantes. Se hicieron unas elecciones a nivel de toda la Comunidad de Madrid y en esas elecciones 10 personas con discapacidad intelectual fueron elegidos por más de 2.000 compañeros para formar parte de un comité. Comité que representase a las personas representantes de su entidad. Entonces, nada, os doy paso a vosotros, Mar, Focus, y que nos contéis un poco cómo ha sido el proceso desde 2021 hasta 2022 para que vosotros os incorporaréis a la Junta. Mar, ¿podéis abriros el micro? Ya lo tengo yo. ¿Tú lo tienes? ¿Y Mar, puedes abrirlo? Sí, lo tengo. Bueno, decía que muchas gracias por darme paso. Venga. Empiezas tú, Mar. Sí, a por ello. En Plena Inclusión Madrid, en 2021 y 2022, hemos recorrido un camino para que dos personas con discapacidad pasemos a formar parte de la Junta Directiva. Para conseguirlo, ha sido muy importante que la Junta quisiera que los últimos años nosotros, en los últimos años, nosotros hemos demostrado que somos capaces. Estos son los pasos que hemos seguido. El comité reflexionó e hizo una propuesta. En Plena Madrid
tenemos un comité autonómico de representantes. Somos 10 personas que fuimos elegidos en una votación en la que participaron casi 2.000 personas con discapacidad. Nos reunimos en junio del año pasado para hablar sobre qué se debería tener en cuenta para que las personas con discapacidad estuvieran de verdad en la Junta y no solo como un pegote. Reflexionamos sobre, ¿te parece bien que en la Junta Directiva de Plena Madrid haya personas con discapacidad intelectual? ¿Qué crees que va a aportar a Plena Madrid que haya personas con discapacidad en la Junta? ¿Crees que las personas con discapacidad que entren en la Junta sean los miembros del Comité Autonómico de Representantes de Plena Madrid? ¿Qué cosas crees que debe tener en cuenta Plena Madrid para que las personas con discapacidad que entren en la Junta puedan participar sin problemas? ¿Qué cosas crees que tienen que hacer las personas con discapacidad que tiene la Junta y cuál tiene que ser su papel? Después pusimos en común nuestras ideas y le enviamos un documento a la Junta Directiva. Reunión entre el Comité de Representantes y la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid. Nos reunimos en septiembre del año pasado. Hablamos sobre la cosa que tendría que pasar para que la incorporación de la Junta fuera bien. Y que la discapacidad que entraran y participaran como uno más. Era importante que la Junta fuera un espacio accesible. Pensamos entre todos qué dificultades podía tener y qué íbamos a hacer para resolverla. La Junta Directiva se pone a pensar y a trabajar. Se inicia un proceso para debatir cosas importantes como cuántas personas con discapacidad entrarían en la Junta, qué requisitos tendrían que cumplir las personas que fueron candidatas, cuándo les gustaría que entraran las personas, ver bien los estatutos por si habría que cambiarlos, qué apoyos deberían tener las personas que entraran y quién les daría esos apoyos, cómo se podrían hacer las reuniones accesibles y cómo adaptar los documentos. Para pensar todo esto, se reunieron 4 veces y les apoyaron 2 facilitadoras. Se hizo una asamblea para cambiar los estatutos. En ese año, en abril, se puede cambiar los estatutos para que participe la persona con discapacidad intelectual y sus familiares. Nuevos órganos de participación. 1, el comité de representantes y 2, un consejo de familia. Se añade la necesidad de que personas con discapacidad intelectual formen parte de la Junta. Proceso para llevarlo a cabo. Reunión entre la Junta Directiva y el Comité Autonómico de Representantes. A finales de abril
la Junta le cuenta al comité que se ha aprobado en la Asamblea la participación de las personas con discapacidad como miembros de la Junta. La Junta le da al comité la tarea de presentar los candidatos para que sean elegidos por votación en la Asamblea de junio. El comité decide que los candidatos tienen que ser representantes que hayan sido votados y elegidos por personas con discapacidad. Pueden ser o bien miembros del comité autonómico o bien representantes de las entidades federadas. Marc, que no sé si no tienes conexión a lo mejor. O sea, que no era... Vale. Ahora. Habla. ¿Jorge? Yo terminé. Vale. Es que se me ha ido un momentito la red. El proceso de selección de candidatos. Que elegirá a 4 personas para que luego la asamblea vote 2. La mitad de los candidatos será y la mitad de las entidades. El comité pide a los representantes de la entidad. Mar, se te está, creo que se te está cortando. No se me oye. Mar, se te está, creo que se te está cortando la conexión y no te entendemos bien. Pero si quieres, como esta era la última parte que comentabas tú, Coco, si quieres les comentamos un poco cómo fue esta parte, qué es lo que tuvisteis que hacer los candidatos para presentaros ante el comité. Vale, bueno, pues nosotros el comité decidimos que hubiese 4 personas para que se presenten a una asamblea, donde ahí se votaron a 2, y después la mitad de los candidatos dijimos que podrían ser miembros del comité y la otra representantes de las entidades. Después les pedimos a los representantes de las entidades que propongan candidatos y también se decidieron a los candidatos del comité. Luego las personas que se querían presentar, teníamos que mandar un cuestionario en el que nos evaluábamos a nosotras mismas. Se presentaron a 8 candidatos, 3 del comité y 5 representantes de las entidades. En junio hicimos una reunión en la que cada candidato explicó por qué se quiso presentar. Luego los miembros del comité, o sea, nosotros habíamos votado para elegir a los candidatos. Cada uno consiguieron puntos y también hicimos una fase de autoevaluación que también daba puntos, ¿no? Luego, por otro lado, ya para de ahí, pues habíamos elegido ya a los 4 candidatos, que fuimos Mar, un compañero mío del comité, Miguel, yo y Dani. Sí. Y después, ya para terminar, tuvimos una asamblea general ordinaria para elegir a los miembros de la junta directiva, que fue el 23 de junio. Y ahí
y ahí nos presentamos los cuatro y explicamos nuestras candidaturas. Y ahí votaron a dos, que fuimos Mari y yo, para formar parte de la Junta Directiva de Plena Madrid. Y bueno, José, ahora cuéntanos tú. José, ¿puedo decir una cosa? Sí. Que ese día fue muy importante para mí, porque quería estar en la Junta para dar voz a la persona con discapacidad y ayudarla. Sí, bueno, ese día sí que era importante no solo para uno de los dos, sino era importante para los dos, porque sabíamos que lo que íbamos a hacer era dar un paso más adelante para que se nos tengan en cuenta a todas las personas con discapacidad y, oye, estar en un órgano de gobierno tan importante como una junta directiva y encima de una federación es todavía más importante, ¿no? Y eso es. Vale, pues nada más. Yo creo que ya no comento nada más, que ya habéis comentado vosotros todo lo importante, así que... Ya, lo malo es que se me ha caído la red. No pasa nada, solo ha sido un cachito muy pequeño. Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos, chicos. Muchas gracias, compañeros. Todos el trabajo, el de representación, hagan mucho posible que todos los cambios de lo que os habéis hablado y han conseguido, como nos han contado Maru y Goku, que las personas con discapacidad sean esenciales a la hora de tomar decisiones en las organizaciones y en los espacios de la comunidad. Vamos a por la última experiencia. Nos lo cuentan Josefina, María del Mar y Julia. Adelante. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Somos de Plena Inclusión Castilla y León y Josefina y Marimar os van a contar la experiencia del foro de Plena Inclusión Castilla y León y su campaña de Conoce al Foro. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ya bien? Sí. ¿Sí? Pues Marimar y Josefina, cuando queráis. Buenos días. Gracias por vuestro interés y por invitarnos a este seminario. Esta sesión la presentamos Josefina Álvarez y yo, Marimar Cano. Somos de los 19 miembros del Foro de Plena Inclusión Castilla y León. ¿Pero qué es el foro? El Foro de Plena Inclusión Castilla y León lo formamos un grupo de personas con discapacidad intelectual. Somos la voz de otras personas con discapacidad intelectual en nuestras asociaciones, en la federación y en los medios de comunicación y en la sociedad. El foro lleva sus ideas a la Junta Directiva y a la Asamblea, dando oportunidades al liderazgo a liderar juntos. Muchos han sido los pasos importantes para llegar a la creación del foro. El foro nacional nació en noviembre del 2018. El objetivo de participar más en la federación. El foro dura 2 años. Por lo que nosotros somos el segundo foro, 2020-2022. Después tendremos que dejar paso a otros compañeros. Todas las entidades de la federación pueden participar en el foro. Cada asociación hizo la elección del representante de distintas maneras.
Unas hicieron elecciones entre las propias personas, como es mi caso, y otras propusieron directamente al candidato o candidata. Los representantes tenemos que conocer nuestras entidades, cómo se organizan, cuántas personas somos, cuántos centros y servicios tenemos. En el foro recogemos las demandas y opiniones de nuestros compañeros. En nuestras asociaciones tenemos que preguntar y buscar vías de participación. Tenemos que estar informados de la realidad. También tenemos que explicar a nuestros compañeros las cosas que hablamos en el foro. Los miembros del foro elegimos los temas de los que vamos a hablar. Sabemos que no podemos hablar de temas personales. En las reuniones nos formamos en temas de representación, en temas de portavoces, en ser buenos líderes. Las personas del foro participamos cada vez más en nuestras asociaciones y en la federación, pero también en otros sitios. Por ejemplo, Eduardo de Plena Inclusión Zamora y Carolina de Fundación Santembrián son miembros de la Plataforma Nacional de Representantes de Plena Inclusión España. Las cosas más importantes que hemos hecho son la lucha por los grandes derechos, empleo, educación, vivienda, etc., sin olvidarnos de los pequeños derechos del día a día, darnos oportunidades para participar más y decidir nuestro día a día. La accesibilidad es un gran pilar para favorecer nuestra inclusión. Tener información más fácil, tener más tiempo, espacios de trabajo, sean accesibles para todos. Necesitamos más personas de apoyo para dar oportunidades a todas sin olvidarnos de las personas con más necesidades de apoyo. Queremos participar más. Esto es un derecho y también una obligación. Necesitamos las ideas de nuestros compañeros para ser buenos representantes. La Junta Directiva nos invita siempre a participar, pero nosotros solo lo hacemos cuando tenemos algo importante que decir. Hemos participado en varias campañas, una de ellas de elecciones electorales y otra Conoce el Foro, para informar sobre nuestra existencia y animar a los compañeros a participar en la vida asociativa. Esta campaña tiene un vídeo que queremos compartir con todos vosotros. Dentro vídeo. Las personas con discapacidad intelectual son protagonistas de sus vidas y ahora también protagonistas muy activas de la Federación. Opinan, reivindican y alzan su voz en los órganos de gobierno a través del foro. El foro es sinónimo de futuro y ellos nos lo dicen muy claro. Es importante para mí participar en el foro por el cambio. Son los encargados de representar a las personas con discapacidad intelectual de toda la región en la Federación y aconsejan a la Junta Directiva sobre los temas que más les afectan. Me gusta participar en el foro porque soy un apoyo para mis compañeros, porque todos si tienen alguna queja me miran o me buscan para poder quejarse y yo se la transmito luego al foro. Pues es importante porque da visibilidad a las personas con discapacidad y porque tratamos de que lo que se hable allí no quede ahí y porque se trate de mejorar y cambiar esas cosas por las que nosotros luchamos.
Inma y Esther, como el resto de miembros del foro, representan a más de 6.000 personas con discapacidad intelectual de plena inclusión Castilla y León. En cuestiones tan importantes como darles voz ante los medios de comunicación, donde trasladan sus inquietudes y propuestas. Paulatinamente, acuden a reuniones con las diferentes administraciones para contar en primera persona sus necesidades, con una óptima valoración, porque no hay nada como el contacto directo. También hablan en nombre de las personas con discapacidad en los actos de la Federación y representan a las personas con discapacidad intelectual de Castilla y León en plena inclusión España. Bueno, pues muchas gracias. Josefina, Marimar, no sé si queréis comentar algo de esta experiencia o ya esperar a la parte de las preguntas que hayan formulado los asistentes al seminario. Que me ha gustado estar en este encuentro. Muchas gracias. Ha sido un gusto escucharos el trabajo que hacéis desde el foro, para que vuestras opiniones e indicaciones lleguen a los órganos de gobierno. Después de escuchar toda vuestra experiencia, ahora vamos a ver las preguntas que habéis puesto en el chat, que seguro que son muy interesantes. Vamos a ver, y la primera pregunta va para... Hola, pues la primera pregunta va para quien quiera responder. En principio estaban hablando Jorge y Mar, pero vale para todos. ¿Qué le pedís a los candidatos para que se cumplan vuestros derechos del coliderazgo? Mónica, ¿puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Qué le pedís a los candidatos? ¿Qué se le pide a los candidatos para que puedan trabajar el coliderazgo? Yo solo tengo una idea, responsabilidad. No sé si alguien quiere responder más. ¿Carlos? Nosotros en A Toda Vela no hace falta... que solo que sean mayores de 18 años y que quieran participar. Aquí en Autismo Cádiz, pues para ser parte de una junta directiva, pues a partir de ser mayor de 18 años y estar en ser socio activo de la entidad, pues tener una cierta experiencia en coliderazgo y representación, ¿no? Gracias, Luis. Pero solamente aclarar un poco, pero en principio se le pide como el resto de los socios y las socias que no tengan discapacidad, o sea, querer. Ya con el hecho de querer, pues ya es más que suficiente. Pasamos al miembro de la junta directiva no se le exige nada. Solo que sean socios. Fenomenal, gracias, Carlos. Preguntan también si tenéis apoyos para tomar decisiones, si os apoya vuestra familia y si estáis indecisos. De momento no ha habido así una decisión difícil desde que llevo la junta directiva, pero sí hicimos un grupo de apoyo entre
dentro de la Junta para ver si podemos adaptar las reuniones un poco a las personas con discapacidad. Como es la primera vez, pues todo va poco a poco. Gracias, Mar. ¿Queréis contestar vosotros? Me apoyan los miembros de la junta directiva, porque yo soy uno más de ellos y tengo voz y voto, y lo que yo digo va a misa. No, va a misa no siempre, pero bueno. ¿Y tu familia te apoya? Mi familia no me apoya porque yo no tengo que depender de mi familia. Mi familia es a toda vela, que ha creído en mí y que sigue creyendo en mí. Gracias, Carlos. También preguntan cuánto tiempo lleváis preparándoos para estar en la Junta. ¿Cuánto os ha llevado? ¿Cuánto tiempo? Bueno, por mi experiencia, yo empecé a ser representante de Aploco. Y luego desde ahí me presenté como candidata a la junta directiva. O sea, mi recorrido es un poco pequeño, pero vamos. María del Mar y Josefa, ¿cuánto tiempo llevó para entrar en el foro? ¿Está silenciada María del Mar? Yo llevo 4 años en el foro. Este se empezó en el 2018, el foro. Y has sido elegida 2 veces, ¿verdad, Marimar? Representando a tu entidad. Sí. ¿Y en el caso de Josefina? Yo es la primera vez que me presento. ¿Cómo sabéis? Porque bueno, tu experiencia es de 2 años, que además acabamos ahora en diciembre, Marimar 4 años, uh-huh. Pero esa experiencia, quiero decir, ¿cómo os preparáis? Sí que lo habéis dicho en la presentación, pero ¿cómo os habéis preparado para ser buenas representantes en el foro? Pues yendo a reuniones también, sí. Josefina, ¿quieres tú añadir algo más? No, lo mismo. Muchas gracias. Vamos a hacer una última pregunta, que ya estamos un poquito fuera de hora. Para los que estáis en junta directiva, os preguntan cómo valoran los otros miembros de la junta directiva vuestra participación, vuestra experiencia. La experiencia de que estéis en la junta. Como uno más. Pues al igual que mi compañero, como uno más, y además a mis compañeros y demás les fortalece el sentido de pertenencia o no sé cómo explicarlo así. ¿Puedo hablar, Mónica? Sí, Mar, claro. Vale, pues no, creo que para ser la primera experiencia está muy, muy contento. O sea, nos valora mucho a Jorge y a mí. Somos como uno más. Y participamos en lo que podamos. Y es verdad que estando en la Junta
una también damos una definición como persona con discapacidad que damos una visión nueva, Jorge y yo, a la Junta de Plena Inclusión. Hay una última pregunta que dice, ¿recogéis las reivindicaciones de los compañeros, de las personas a las que representáis y le dais respuesta a los acuerdos que hacéis con la Junta? Sí, es una de las cosas que todas las reivindicaciones que hacen, que veo que hacen los compañeros y demás, pues las elevo a la Junta, o por lo menos es lo que intento hacer. La defensa de la... Y luego la defensa de la... tenemos un canal de denuncia aquí en Autismo Cádiz y una comisión de derechos, y entonces a través de ese canal pues articulamos un mecanismo de defensa para la vulneración de derechos de las personas con TEA. Muchas gracias. Pues vamos a finalizar la jornada. Muchas gracias por todas las preguntas y muchas gracias a todas las personas que nos habéis contado esta experiencia. Ha sido un placer teneros hoy aquí. Esperamos que este ciclo de seminarios realizado durante este mes haya ayudado a conocer un poco más acerca del libro Apoyo 2030. Para nosotras ha sido emocionante poder organizar este ciclo del poder de las personas. Sí, Maribel, ha sido un placer. Os dejamos en el chat cómo contactar con la Plataforma Estatal de Representantes de Plena Inclusión para poder seguir recibiendo vuestras reivindicaciones y poder seguir organizando actividades de este tipo. Este seminario nos ha ayudado a conocernos un poco más y a conocer buenas prácticas, en la que hemos visto que con un apoyo personalizado, una vida en comunidad, es posible para todas y todos. Muchísimas gracias por haberos conectado. Muchas gracias. 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 Bueno.